Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche abordaremos otro tema de interés y actualidad para que usted esté enterado de lo que pasa en Medellín y el Valle de Aburrá. Hoy hablaremos de las diferentes implicaciones que tienen los accidentes de tránsito en la vida de las personas, en las instituciones, en la salud pública, en general, en la cotidianidad de los ciudadanos. Y para eso hemos invitado a cuatro expertos que nos van a hablar de alguna manera desde su experiencia y, y cómo influyen en las decisiones de la ciudad sobre este tema. Eh, en la ciudad ha habido en el último año 42.061 accidentes de tránsito. En 25.723 han participado motociclistas. Han muerto 88 motociclistas y 20 parrilleros en estos accidentes de tránsito. A todas luces, una problemática que tiene que, que tiene que tener la actuación de diferentes actores y la implementación de muchas estrategias. Y por eso hemos invitado a estos panelistas para que nos cuenten eh, las diferentes posiciones, estrategias y todo lo que se debe hacer para atacar esta problemática. Es así como nos acompaña esta noche el subsecretario de Seguridad Vial. Y control de Medellín, Mario Andrés Ramírez. Eh, Mario, muy buenas noches, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Alexander, muy buenas noches para ti y para toda nuestra audiencia. También nos acompaña Rolando Plazas, él es líder de motociclistas de diferentes colectivos que participan en la ciudad. Alexander, hombre, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia. También nos acompaña Jorge Herrera, director comercial de AKT Motos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Alexander, muchas gracias y bueno, feliz de estar en estos espacios que. Sabemos que van a ser muy fructíferos para todos. Y finalmente nos acompaña Iván Sarmiento, profesor universitario, experto en movilidad, docente de la Universidad Nacional. Gracias por aceptar esa invitación y unirse a esta mesa de trabajo. Alexander, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Ustedes también pueden participar en esta mesa con sus comentarios. Eh, nos pueden escribir en nuestro Twitter, telemedellín, con el numeral punto de giro TM. Recuerden también que eh, nos pueden compartir sus experiencias. Cuéntenos si han tenido algún accidente de tránsito, qué ha pasado con su vida, cómo ha cambiado su vida y qué trámites ha tenido que enfrentar eh, cuando ha tenido esta situación. Rolando, ¿cuáles son las principales causas de accidentalidad que usted como motociclista ha experimentado? ¿Se pueden dar en la ciudad? Bueno, hablando con unos amigos de la Secretaría de Movilidad, me decía un guarda que para él el, primer, el principal factor es el afán. El afán es el que nos lleva a cometer alguna vez, en algunas ocasiones muchas imprudencias, eh, pero también interviene mucho la falta de pericia. Esos dos factores son como los básicos, a pesar de que pueden haber muchos más, pero es como que lo, los que nosotros hemos detectado así a simple vista, eh, donde inclusive nosotros nos vemos muy afectados por ese tema. Perfecto. Eh, subsecretario, ¿cuál es el panorama de accidentalidad en la ciudad actualmente? Eh, es preocupante, nosotros eh, ya lo catalogamos los accidentes de tránsito incluso como un problema de salud pública, en el Consejo hemos tenido debates, queremos eh, recalcar que es un compromiso de toda la ciudad, de todas las familias, desde la Secretaría de Movilidad y toda la Administración Municipal, hemos estado trabajando en diferentes campañas también para trabajar. Eh, este tema de accidentalidad y le llegue a la familia, porque acá se destruyen familias con los diferentes accidentes, no solo los fatales, acá tenemos también unos accidentes que son de alta gravedad e incluso quedan de lesiones, lesiones de por vida. Permanente. Entonces, son permanentes, eh, alrededor de mil casos eh, tenemos en la ciudad de Medellín, lo que va a ocurrir en el 2016, solo por accidentes de, de tránsito. Profesor Iván Sarmiento. Eh, ¿Cuáles son las implicaciones, por ejemplo, hablaba el subsecretario en la salud pública que encuentra usted en este problema de accidentalidad? Se le puede llamar una epidemia a los accidentes. Eso es un por problema favor. que ya eh, se puede catalogar a veces hasta de pandemia. De hecho, más de un millón de personas mueren en el mundo y en Colombia más de seis eh, mil cada año, siendo los peatones y los motociclistas los, los más vulnerables, los más Afectados. Es un pesar, pues, que se nos están yendo muchos jóvenes tan a tan temprana edad eh, <coughs> por cosas que se pueden evitar. Entonces, tenemos que hacer algo desde de muchos puntos de vista. Supongo que más adelante hablaremos de soluciones. Uh -huh. eh, Jorge Herrera, <coughs> ¿cómo asumen ustedes, como en el sector de la comercialización de motocicletas, la responsabilidad frente a esta problemática? Bueno, nosotros sabemos y es conocido pues que ya la motocicleta se convirtió en un, en un bien indispensable, especialmente para los estratos medio bajos, porque se representa un producto que aparte dale dinamismo y agilidad al transporte, también representa economía. Por eso ha venido creciendo exponencialmente todo el tema de la venta de la moto. Pasamos de vender digamos 60.000 a vender 650.000 motos en un año y sabemos y estoy seguro pues que todas las ensambladoras estamos con un compromiso muy importante venimos haciendo un trabajo con varias entidades que de pronto más adelante también lo vamos a mirar estamos comprometidos nosotros no solo queremos vender la moto entregarla y que salga el cliente en ella no queremos entregar y apoyar y dar bases para que el cliente tenga digamos una muy buena un buen uso en la vía y lógicamente tenga digamos como el, el, el ideal el uso ideal en la vía y lógicamente respetando su vida y su integridad. Usted dice que pues el interés de ustedes no es solo brindar la moto ofrecer este producto sino también eh, pues acompañarlo. ¿Qué de tipo de información adicional o acompañamiento le dan a este comprador? Eh, voy a hablar expresamente de, digamos en el caso nuestro en Acate Motos nosotros en las poblaciones donde tenemos escuelas homologadas por el gobierno y con toda pues la licencia nosotros entregamos un curso teórico-práctico, Medellín, Bogotá, Cali, Eje Cafetero, Bucaramanga, donde el cliente que adquiere la moto, y no solo el que la compra, sino el que la va a usar, así si es una empresa, entonces al mensajero o quien la vaya a usar, le decimos, bueno, vaya para la escuela, tiene cuatro horas teóricas y cuatro prácticas, no para que aprenda, es para que se concientice de en qué nivel está, para salir a la vía y cómo se va a encontrar. Tenemos el pacto con las mismas escuelas donde decimos, bueno, si el cliente ve que no tiene el conocimiento total, la escuela le puede entregar ya, lógicamente, eh, digamos, a costo del cliente, unas clases intensivas donde ya él va a estar a punto. Pero eso es, es lo que nosotros queremos decir, porque la obligación, digamos que no es de las ensambladoras en, en, en el tema del, 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 de la capacitación, porque para eso es que está el, se, se entrega el pase digamos, en las entidades correspondientes, que ahí es donde se debe hacer el filtro de si la persona está en la capacidad o no. ¿Qué hacemos nosotros? Digamos, es un valor adicional que como ensambladora le decimos al cliente, vaya y, se de, y darse cuenta de cómo está usted. Si está bien, perfecto, si no, pues le recomendamos que quede en la escuela y se capacite muy bien. Eh, Rolando, ¿cuál es su apreciación frente a lo que acaba de afirmar? Bueno, realmente me parece importante, porque es que aquí tenemos un problema gravísimo y es la falta de pericia. Hay personas que nunca, actualmente hay personas que están comprando el pase porque les venden el, el, el diploma sin necesidad de hacer el curso. Entonces sabemos que son personas que por lo menos no tienen ni idea de normas de tránsito ni de señalización. También me parece importante que aquí eh, en Colombia, y no es un problema de Medellín sino ya en nacional, las motos no tienen diferentes categorías de licencia. Y eso es muy grave porque no es lo mismo conducir una Boxer o una NKD que conducir una BMW 1200. Entonces, cuando te entregan la licencia, que supuestamente es donde uno se acredita como conductor, eh, sale supuestamente preparado para conducir una moto, pero no cualquier tipo de moto. Eh, digamos que en las, en las academias de conducción tampoco tienen toda la gama de motos para enseñarte una moto específica. Entonces, la gente a veces, en medio de su ignorancia, piensa que como ya sabe manejar una moto pequeña, se puede enfrentar a cualquier tipo de motocicleta. Profesor Iván. Hemos visto que las autoridades están haciendo la tarea, que desde el sector de la comercialización también hacen un aporte. Entonces, ¿dónde está el asunto? ¿Más control, regulación, más educación? ¿Qué, ¿Por qué se están presentando esta accidentalidad? Bueno, no hay conciencia, primero que todo, de, del peligro que se corre en las vías. Eh, parece que los muertos van a ser otros. Mm, a mí nunca me va a pasar nada. Eh, quizá porque la mayoría de los conductores son jóvenes y no sienten el riesgo. Eh, hay una falta de educación, de formación en la conducción. Eh, las escuelas son muy laxas en entregar los, eh, las licencias de conducir. Eh, a estos cursos que, que hace alusión eh, Jorge Herrera de Acate, eh, los... Trabajadores, los mensajeros, las secretarias, etcétera, vigilantes que, que compran estas motos no tienen tiempo para hacer el curso, entonces no lo hacen, no son conscientes. Ellos dicen: No, yo los fines de semana aprendo en mi casa, un vecino, un amigo, mi esposa, mi amigo me enseña y eh, se exponen al tráfico todos los días, eh, asumiendo unos riesgos impresionantes. Entonces hay que ejercer una mayor vigilancia en las escuelas de conducción, en las personas que, que adquieren estas, estas licencias, de, de someterlos a exámenes eh, periódicos eh, y de entablar, eh, establecer un, un carnet por puntos en Colombia para que esto funcione. Vemos entonces que la impericia, la falta de pericia a la hora de manejar es uno de los factores fundamentales para la accidentalidad, no solo de motos y autos. ¿Qué estrategias están implementando como para que te, tomen conciencia sobre esa falta de pericia y que deben entrenarse para enfrentarse al tráfico? Correcto, aquí hay varios factores, Alexander, que yo quiero trabajar y creo que todos estamos sumando y trabajando eh, para mejorar este tema de la accidentalidad. Eh, yo quiero hacer varias precisiones. Incluso eh, estamos trabajando desde el tema de la cultura y nosotros por eso en esta administración fortalecimos todas las campañas de educación vial. Eh, tenemos que trabajar en la cultura, crear cultura y cambiar otra cultura. ¿Por qué crear? Porque tenemos una cantidad de jóvenes que están manejando desde muy temprana edad. Eh, entonces por eso nosotros estamos interviniendo eh, desde las mismas escuelas y colegios, estamos interviniendo los diferentes actores viales. Y hago una, un llamado también, hemos hablado mucho del tema de los motociclistas o de las motos. Las motos no piensan, los que las conducen son los motociclistas, pero resulta que los accidentes mayores, eh, la cantidad de víctimas que se están poniendo en la ciudad de Medellín, han muerto 113 peatones. Todos somos actores viales y el 62% de los, de los accidentes fatales en los peatones son ocasionados por motociclistas. Entonces no necesariamente eh, está, está el tema de la falta de pericia del, del mismo motociclista es la falta también de acatar las normas violan la, lo que son eh, los señales de tránsito como los mismos semáforos van en contravía entonces ahí es do, invaden el carril especial de los ciclistas y de, las, y de los peatones entonces son los eh, digamos los mayores actores que estamos interviniendo y eh, de la mano de las ensambladoras, de los diferentes moteros que también los estamos interviniendo, estamos también dialogando con la academia, estamos diferentes empresarios de la ciudad que, del, o del país incluso, las grandes empresas, montamos el Comité Empresarial de Seguridad Vial, encabezado por grandes empresas como Bavaria, Argos, Suramericana, Rentimban Colombia, eh, bueno, diferentes empresas, Acate, Colmotos, Auteco. Entonces estamos trabajando con todos los actores, Alexander. Eh, porque esto, esto no es solo de la administración y yo creo que ni una responsabilidad de los mismos ensambladores y comercializadores de motos. Tenemos que trabajar todos de la mano. En el caso, por ejemplo, de Auteco y de Acate, en la Semana de la Movilidad, trabajamos muy, muy de la mano eh, con campañas de los centros comerciales, eh, uh -huh. concientizando la, los riesgos que implica la vía. Y también hablamos del tema de la exigencia de las eh, escuelas de conducción. Es increíble que en las escuelas de conducción no no favorezcan o no fomenten eh, el curso práctico eh, para la pericia de... Eh, para poder manejar una moto. Es increíble que la gente compre hoy una moto con las facilidades que tiene por ser sí un vehículo económico y, bueno, y asequible, digamos, a gran cantidad de la población. Y cuando van a comprar la moto y le preguntan ¿y quién se las va a llevar, se las tiene que llevar otra persona porque ni siquiera la persona conduce. Y cuando entonces le van a sacar el pase, el pase vale... ¿Cuánto vale el curso en la, en la escuela? Ah, sí, 400. Uy, pero un amigo lo hago en 200. Ah, sí, pero eso sin el curso. Ah, entonces hágamelo así. ¿Quién le termina enseñando? Lo decía el profesor. El novio, la novia, el hermano y hasta menores de edad enseñándole a manejar a la mamá. Entonces esto tiene una serie de implicaciones que lo vemos reflejado en las estadísticas y yo no quiero que ninguna persona se convierta en estadística en esta ciudad. Ni peatones, ni motociclistas. Jorge, ¿cómo es precisamente esa articulación con las estrategias que está implementando la administración? Muy de acuerdo con el doctor Mario Ramírez. Yo creo que es un tema de cultura. Eh, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un tema que se llama Mi familia me espera. Porque yo creo que pues, hay que llegar al corazón de todo mundo. Y de acuerdo también con el doctor Mario en que no solo el motociclista, o sea, el ciclista, el peatón, el del vehículo, todos. Nosotros queremos hacer un trabajo muy fuerte y es de concientizar a todo el mundo. El del vehículo que se ve al de la moto. Piense como si fuera un familiar. Piense que detrás de ese motociclista hay una, una familia. familia y una familia que los está esperando en casa. Yo creo que es sensibilizarlo, no salir a las vías. Y yo creo que tocaste un tema ahora muy importante, Rolando, y es el tema, por ejemplo, un TIC. Es muy bueno ir dando como los TIC de seguridad. Y un TIC muy importante es, hombre, salgamos con tiempo de la casa. El salir con tiempo hacia la cita o hacia el empleo o hacia donde necesitemos y consideremos, yo creo que ese es un punto clave para que la gente tenga como armonía en las vías. Eh, los, los servicios domicilio. Nosotros tenemos unos servicios domicilio en Colombia donde le damos un tiempo asegurado al cliente y si no le cumplimos entonces le sale gratis el domicilio. Ahí es donde el motociclista va por todas las vías porque si él no entrega a tiempo entonces lo van a multar. Entonces se van generando como una cantidad de cosas que vuelven la vía... Un, digamos, como un, un campo eh, donde no hay mucha tolerancia y donde por el afán cometemos esos errores. Entonces, yo creo que primero arrancamos de ese. Yo, por ejemplo, soy consciente y le digo mucho: la persona tiene que ser consciente de cuidarse. Entonces, que el que compre la motocicleta o el vehículo o la bicicleta, primero se dé cuenta si está bien capacitado. Segundo, que tenga la implementación. Entonces, si el motociclista tiene su casco homologado con todas las normas, que tenga la chaqueta, que tenga las la coderas la ¿sí, no? para la protección, que tenga unos buenos hábitos, como le digo, en el tema del tiempo y el otro, el tema de la actitud, la tolerancia en la vida es importante. Profesor Iván, se ha hablado mucho de que hay que atacar de alguna manera con estrategias al cambio de cultura que hay que concientizar, pero se han hecho campañas, ¿por qué no funcionan las campañas? ¿O qué es lo que hay que atacar específicamente en el ser humano para que tomen conciencia de lo peligrosa que es la vía? Sí, es algo que tiene que calar muy profundo en el ser humano. Si todos en la vía estamos eh, peleando por ese espacio o corriendo por... Por, en, por estar primero en la línea del semáforo, etcétera, y no hay un cambio desde las, desde las actitudes profundas y desde la norma social. De, eh, como comenta un profesor allá en la universidad, el profesor Jorge Córdoba, la norma social es muy importante. O sea, es qué me dicen a mí mis padres, qué me dicen a mí mis amigos. O sea, si yo, delante de los amigos, delante de los compañeros o delante de otros motociclistas quiero aparecer como el más chacho, el más eh, veloz, el más valiente, el más intrépido. Pues entonces que, eh, quiero eh, mostrar o hacer alarde de que yo soy el as en la vía y yo culebreo y yo hago piruetas y, y a mí no me pasa nada porque soy, me las sé todas. Entonces hay que cambiar esa norma social. O sea, esa, ese paradigma de, de creerse el más vivo o de creerse el más audaz, porque soy capaz de meterme entre los camiones, entre los, entre los carros y, y pasar semáforos eh, y a mí no me pasa nada, porque soy Superman. Entonces, eh, hay que trabajarle a los jóvenes desde, desde la óptica de que ellos pueden ser jóvenes, eh, valientes y y pueden ser audaces de otra manera, de otra manera cuidando su vida y eh, saliendo adelante, progresando, pero no en, en aspectos de, de destreza peligrosa en, en, con la moto. O sea, que eso es un tema psicológico y que hay que trabajarlo muy bien desde, desde el humanismo, desde la cultura. Rolando, el profesor sí. habla de alguna manera que para que esas estrategias sean exitosas hay que hablar entre pares. ¿Cuáles son las estrategias que entre ustedes mismos en los clubes ¿cierto? se implementan precisamente para lograr que entre pares eh, tomemos conciencia de esta situación? No, mira, antes es importante lo que él acaba de decir con ese tema, pero hay que tener en cuenta una cosa. De los 240 muertos, eh, hay que mirar dónde fue la imprudencia, porque no es el total de los accidentes eh, el culpable motociclista. Tenemos, por ejemplo, uh -huh. hace 15 días, donde una, moto, una, una camioneta... Nosotros estuvimos haciendo incluso un plantón ahí, arrolló un motociclista a las 3 de la mañana en San Juan con la 90 eh, y el motociclista iba para su trabajo y estaba cumpliendo el semáforo, la camioneta, pues el tipo iba ebrio y lo arrolló. Nosotros de los clubes y los compañeros de los clubes tienen metodología para enseñar a conducir, para terminar de, 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 de volver, digamos una, un, un, en, en un grado pequeño experto, a los conductores eh, que, que, que quieran tomar esos cursos que son gratis. Pero han encontrado un problema en la ciudad y es que no hay espacios para dar ese tipo de clases. Eh, obviamente no les corresponde a ellos porque ellos no son los que piden la licencia, pero tenemos compañeros como K3, por ejemplo, que eh, programa cada vez que puede grupos de motociclistas en alguna unidad cerrada o un espacio que sea importante para enseñarles a conducir, eh, enseñar señales de, de tránsito y la forma correcta de hacer las cosas. Obviamente, pues eh, no alcanzamos a llegar, digamos, a, a una población muy grande, pero es un trabajo que se está haciendo con despacio y de pronto con. Con, con mucha gana, pero pues nos falta un poquito de apoyo de parte de la ciudad para, para tener espacios donde poder cumplir esta tarea. Porque digamos que si se está volviendo un problema de salud pública, sería mucho más económico construir un espacio donde se pudiera terminar de aprender a conducir bien moto, carro, eh, en lugar de, de volver esto un problema de salud pública como está volviéndose ahora. Bueno, vamos a hacer un primer corte para ir a mensajes institucionales. Ustedes pueden participar por medio de nuestras redes sociales con el numeral punto de giro TM a través de Twitter, arroba Telemedellín. Cuéntenos cómo ha sido su experiencia, si ha tenido un accidente de tránsito y cómo ha sido la experiencia con los trámites específicamente. Ya volvemos con punto de giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Seguimos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Esta noche estamos hablando de las implicaciones de los accidentes de tránsito en la ciudad de Medellín, cómo esto afecta a las personas. Y quiero preguntarle, Rolando, que nos haga una... breve radiografía de cómo es la vida de una persona luego de un accidente de tránsito en relación con su salud, con los trámites que debe enfrentar y todo el proceso que debe seguir en adelante. Bueno, eso es, eso es muy penoso, la verdad, porque hay personas que cuando quedan lisiadas o a veces inclusive compañeros que hemos tenido en años anteriores en coma, el tema familiar es muy difícil. Entonces la familia realmente queda sin saber qué camino debe, debe tomar, de qué manera se debe tratar. Hay un tema muy importante con, la, con, la, con el seguro obligatorio, que realmente eh, con respecto a las cámaras de fotomultas nos ayudaron a, a que más motociclistas lo tuvieran al día, pero todavía se presenta el tema de, de económico en esas familias cuando sufre. Eh, la persona que trabaja digamos en la moto, el mensajero o el que se transportaba y era el, soste el sostenimiento, el motor de la familia, eh, en ese caso. Entonces el hogar queda casi en la indigencia por de pronto irresponsabilidad del mismo conductor o del, o del otro actor vial con el que tuvo el accidente. A nosotros nos parece muy triste, eh, por ejemplo, este, esta cifra de 240 que va en el año, creí que son dos, 240 personas que ya no van a volver a su casa. Son 240 hijos, esposos o padres o madres que, que dejaron un drama familiar tremendo. Eh, que no lo pensaban y que nadie. ¿Quién tiene preparado la muerte? ¿Quién de verdad tiene preparado el momento en que se va a ir y, y todas sus cosas en orden? Son familias que hoy tienen un drama tremendo, seguramente, y eso nos preocupa demasiado. Su secretario, ¿qué retos se enfrentan ustedes a diario con la alta accidentalidad y, y responder a todos los trámites que implica esto? Retos gigantes. Nosotros estamos invitando a que las personas cambien esa cultura. Lo mencionaban ahorita el tema de la tolerancia, que pensemos siempre en el otro. Eh, los diferentes actores viales, poderlos identificar, que los motociclistas sean tolerantes también con los, con los diferentes peatones. Es también sabido que los peatones que mueren en, en accidentes de tránsito son personas mayores a 59 años. Casi es un alto porcentaje, la verdad no tengo la cifra exacta, pero creo que es cercano al 70% de los peatones fallecidos en la vía pública, que a la fecha van 113. Eh, son personas mayores de 59 años, eh, casi todos de sexo masculino. Entonces nosotros tenemos los retos de ir a buscar a los peatones en las diferentes comunidades, en corregimientos, a también intervenirlos, a, en las diferentes vías, lo que son los mal llamados piques, nosotros controlar. Los sitios donde tenemos mayor accidentalidad, nosotros no solo es el accidente, nosotros ejercemos mayor control. Es triste que la mayor eh, cantidad de, de accidentes que se presentan en la ciudad de Medellín ocurra en la comuna céntrica, en la comuna 10, que es la Candelaria. Entonces es en el sitio donde mayor control nosotros también hacemos, eh, lo mencionaba Rolando ahorita, el tema del SOAT, es ah, increíble que las personas no porten el SOAT, que no tengan el casco eh, establecido, o que las personas ah. estén portando eh, sin los diferentes elementos de seguridad, motos sin luces. Bueno, entonces ahí es donde nosotros tenemos que controlar y es increíble la cantidad de vehículos que nosotros estamos inmovilizando diariamente, incluso muchos no lo reclaman. Porque la sanción en este caso es eh, que... se les volvió cotidiana. Es que no es que sea la primera. Eh, estamos encontrando que la mayor cantidad de accidentes también que se presentan son personas reincidentes. Donde hay víctimas fatales, eh, el conductor que ocasionó el, eh, el incidente, por lo general, es reincidente eh, en otros accidentes. Su secretario, las aseguradoras se están respondiendo, por están supuesto. haciendo el acompañamiento necesario y quien no tenga aseguradora, ¿cómo hace? Qué bueno que mencionas el tema, lo toqué ahorita con, eh, con el plan, este, eh, perdón, el comité empresarial de seguridad vial, eh, ya se están sumando las diferentes aseguradoras, en este caso, Sura, por ejemplo, hace parte de este, de este eh, comité. Y estamos todos respondiendo. O sea, el SOAT, eh, que antes era tan difícil pa sacarlo para los motociclistas, hoy en día es facilísimo, se puede sacar en cualquier punto eh, una estación de servicio, la gente lo puede adquirir de manera muy rápida. Y con los medios electrónicos la gente ya le están avisando oportunamente cuando se le va a vencer. Incluso tristemente estas familias, si sí hay unas, unos dramas económicos que se generan a través de unos, una, unos accidentes, aunque el SOAT así no lo tenga, cubre a través del FOSIGA, Cubre esos accidentes, eh, pero también estamos congestionando las, eh, las atenciones médicas en los centros asistenciales y en la misma vía pública. Es increíble que nosotros, para poder llegar en los diferentes, nosotros llegamos a tener 20, 25 accidentes simultáneos en la ciudad de Medellín. Entonces, dígame, ¿cómo se afecta la movilidad y cómo estamos también nosotros, para el sistema de salud, responder a esta epidemia, como lo decía el profesor eh, en la parte inicial del programa? Para nosotros, yo quería preguntar, eh, decir algo. Ah... Nosotros tenemos un problema también muy grave en la ciudad y es que tenemos no solamente en motos, sino en vehículos mucho siniestro en la vía. Claro, tenemos muchas motos que no están preparadas para rodar y que sin embargo todos los días las vemos en las calles y esto como que no tuviera control. Eh, inclusive, pues les puedo hablar de casos puntuales como una volqueta que se soltó, se desengranó en un barrio de la ciudad y se llevó cualquier cantidad de personas y de, y de vehículos hace un par de años. Entonces eso también nos afecta demasiado en temas de accidentalidad. Profesor Iván, ¿es cierto que el parque automotor crece? Sigue creciendo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, es imposible desde la legislación poner un tope a la comercialización de vehículos. Solo Singapur y ahora unas ciudades chinas, eh, Shanghái, Pekín, lo, lo están haciendo. Pero, pues, eso va en contra de, <coughs> del mercado internacional y de los, de los convenios internacionales. Es, el problema no está en la tenencia, sino en el uso. Porque muchos países desarrollados llegan a tener un tope de vehículos casi de, de tres vehículo, dos vehículos por cada tres habitantes, donde cada persona que conduce puede tener un vehículo en promedio. Pero el vehículo se limita en el uso por, el, por temas de congestión, por temas de una buena dotación en las ciudades de transporte público y también por temas culturales donde ya el vehículo no pasa a ser un elemento de estatus sino que la gente pues lo tiene como un electrodoméstico más en casa que cuando lo necesita pues lo usa pero no es de obligado uso diario eh, entonces el tema eh, se regula con precios precios de parqueaderos o precios de cobros por congestión o, o algunas limitaciones para entrar a ciertas áreas y la gente hace cambios, hace cambios modales. Pero el tema de la accidentalidad es, es un tema básicamente de, de cultura, de legislación, y cada país tiene los muertos que quiere tener. Porque España tenía 6.000 muertos, igual que Colombia, hace 20 años, y se propuso reducirlos, y hoy tiene 2.000. Los redujo a la tercera parte, a punta de carnet por puntos, mucha educación, control temas de alcoholemia, como lo está haciendo Colombia, radares en las vías y el control de la velocidad. Bajar la velocidad es muy importante porque la velocidad es la lo que mata. Claro. Entonces, si bajamos la, la ciudad de 60 a 50 como velocidad máxima, lograríamos eh, ganar unas vidas, aparte del tema de educación que ya se ha mencionado. Su secretario, de este <coughs> asunto del carné por puntos, ¿qué tan cercano estamos acá de llegar a eso? Nosotros hemos hecho diferentes eh, reuniones con el Ministerio eh, de Transporte, eh, con el Fondo también de Prevención Vial, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y estamos haciendo, digamos, como el trabajo con todas las secretarías en las diferentes reuniones que hacemos para que esto sea una realidad en Colombia. Es importante el manejo eh, responsable en la ciudad y que sepa que cualquier desobediencia al Código Nacional de Tránsito, eso le va a generar eh, una disminución en los puntos hasta que lo pierde. Eh, el tema de la embriaguez. Hoy en día, digamos que también estamos quitando la, la licencia de conducción a las personas que están en cierto grado de embriaguez o que reinciden en este tipo de conductas. Y yo creo que eso también ha favorecido un poco el control en la ciudad. Pero es fundamental implementar eso. Jorge, en ese caso hipotético de una legislación que pudiera poner topes a, a la comercialización de vehículos, ¿cierto? Estamos hablando hipotéticamente. ¿Cuál sería uh -huh. la posición, por ejemplo, de ustedes? Alexander, muy buena, muy buena intervención y, y me parece que lo que dice el doctor Iván, eh, digamos que va en muy buena medida al tema de la cultura. Yo digo que la solución no es restringir, digo que la solución es capacitar, la solución es generar un espacio donde todos por medio de la cultura convivamos. Eh, lo hablábamos ahora, el motociclista, por ejemplo, está muy vulnerable a los puntos ciegos de los vehículos, que ese yo creo que es como el segundo ítem. Que genera más accidentalidad en Colombia y es cuando uno mira el retrovisor y no ve el motociclista porque es un punto ciego. Entonces, es donde hay que trabajar ese tipo de cosas: que el, que el conductor gire, o sea, hacia adelante y revise bien el punto de como intersección vehículo-motocicleta. yo digo que el tema es: no es restricción, sino es cultura. Por ejemplo, las compañías. Nosotros, como Acate Motos, venimos trabajando la planeación estratégica del 2017. E hicimos digamos, un trabajo con los directivos muy importante donde decíamos que no sea el indicador el incremento de ventas, que no sea el, el indicador el incremento de venta de repuestos para mirar cierta utilidad. No, vamos a trabajar y vamos a identificarnos como la marca en Colombia que va a trabajar por la protección del motociclista. Sabemos, y lo dice el doctor, no, no podemos solos. Esto tiene que ser un conjunto de, de, de compañías, lo miramos en estos días también en un foro con la alcaldía en Bogotá, y, y donde estamos todos los mismos actores que estamos, pero yo decía incluso, aquí tienen que estar todos los medios. Si los medios no están, ¿cómo vamos a, a mandar un mensaje colectivo y, y general? Porque listo, está muy bien que hagamos los retenes y vamos a capacitar con la policía y vamos a entregar el casco y vamos a entregar todos los implementos. Pero va más allá porque es tema de cultura. Entonces yo diría, en conclusión, que bueno, se va a hacer la restricción. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo a nivel personal y a nivel empresarial? Nosotros, por ejemplo, en Nacate Motos también vamos a trabajar, y lo decía el doctor, el tema de Sura. Sura tiene una capacitación virtual muy buena y ya con los directivos dijimos, vamos a que todos los empleados de la compañía que manejamos moto, vehículos, el peatón, todos vamos a generar la capacitación, doctor, y yo creo que usted la conoce, para que todos sepamos que cuando salimos de la compañía tenemos en la vía una responsabilidad muy grande y vamos a convivir en paz. Sus secretarios nos preguntan por medio de nuestro Twitter David Mans Masuera qué se hace desde la Secretaría de Tránsito para reducir la imprudencia de, del servicio público. Perfecto. A través de lo que es TPM, el transporte público de Medellín. Tú me hablabas ahorita de los retos. Y me quedo yo creo que faltando uno de los más importantes el reto de esta administración, encabezada por el doctor Federico Gutiérrez, es trasladar eh, la mayor eh, cantidad, de, digamos, de viajes que se hagan en el transporte público masivo Yo creo que todas las ciudades industrializadas de, del mundo eh, util, tienen un buen sistema de transporte. Entonces nosotros a través de TPM estamos capacitando precisamente a los conductores que se evite la guerra del centavo, que las personas no tengan que andar en ese afán, y también eh, lo estamos capacitando a través también de mecanismos virtuales. Tú hablabas ahorita, Jorge, de algunos. Eh, eh, nosotros tenemos un aula eh, móvil en la que vamos eh, recorriendo por diferentes partes de la ciudad, donde incluso también a los mm, conductores de taxi y de transporte público de bus, en ese de pronto hacemos unas intervenciones concretas en las empresas, pero el de taxi los involucramos a que se monten casi que en la... En, en la moto y donde están en los diferentes puntos ciegos a través de realidad virtual, de manera vivencial, y cómo esos puntos ciegos le ocultan eh, un número considerable de, de motociclistas, porque sabemos que los motociclistas son de los más vulnerables. Y, y nosotros necesitamos una movilidad sostenible, y la movilidad sostenible no puede ir en contravía de la seguridad vial. Entonces, creo que todo el tema de cultura que genere seguridad vial nos va a generar una movilidad sostenible y que sea también una movilidad intermodal, donde todos en la casa, el que se está moviendo a ir a comprar una bolsa de leche a la esquina o a los diferentes supermercados, eh, sea un actor vial y que lo haga de manera responsable. Entonces, que seamos intermodal, caminando, eh, en bicicleta, eh, transporte masivo, transporte público y por último, eh, entender también que la pirámide invertida de la ciudad no prima es el que tenga el vehículo particular, en este caso las motos y los, los carros particulares. Es el transporte masivo, transporte público colectivo, transporte individual, después el, eh, las motos, ahí sí entran y los carros. Jorge, vamos a hacer una pausa para ir a, come, a mensajes institucionales, pero ya volvemos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Recuerden que ustedes también pueden participar por medio de nuestras redes sociales, como por medio del hashtag numeral punto de giro TM. Empezamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Jorge, antes de salir a la pausa para mensajes institucionales, quería hacer un aporte. Sí, Alexander, eh, yo quiero hablar mucho por el tema del uso de la motocicleta. Eh, es justo que el motociclista se dé una vuelta a oriente y se la dé como la hace cualquier persona en cualquier vehículo con, las, con, con la familia, llamémoslo así. El, la motocicleta se convirtió en un bien indispensable para la, para la economía familiar y eso le permite al, a la familia y al hogar pensar en otras inversiones adicionales como el estudio, como lógicamente una mejor, un mejor hogar, un, un, una cantidad de unos mejores hobbies. Entonces yo digo que hay que mirar más allá incluso del mismo transporte público, como le decía el doctor eh, Mario Ramírez es de que también hay que pensar del, de que para el motociclista un, para la el, 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 de la clase media-baja es tan importante lo que viene, se viene presentando con una independencia y una autonomía en el transporte y que digamos que tiene un alcance en la economía del hogar muy importante entonces yo creo que vale la pena resaltarlo pero yo por insisto más que la restricción es cultura vamos a hacer un trabajo bien tremendo eh, en, las, en los foros, que me parece muy importante, como les decía anteriormente, como estamos participando, en los, en los mensajes que le mandamos a las personas, en el día a día, en la señalización clara. Ojo, en, también en la legislación, porque es que hay veces, el, digamos que en el mismo código de tránsito puede haber un, un punto incógnito donde no nos entendamos los diferentes actores en la vía. Entonces, teniendo claro todo el tema del código de tránsito para cada uno de los actores, yo creo que vamos a llegar a un a una muy buena armonía la, en las vías. Profesor Iván, en términos de movilidad y en términos económicos, haciendo esa balanza, ¿sí es más barato eh, la motocicleta que el servicio público? Sí, eh, en términos monetarios directos y a corto plazo, eh, es más barato moverse en moto, pero tenemos que hacer las cuentas completas, o sea, hay que mirar... Eh, todo el tema de contaminación, las motos después de las volquetas eh, son el, el segundo elemento contaminador de, del Valle de la Burrá, que eso está incidiendo en la salud de las personas y estamos poniendo pues 100, 100 o 120 muertos todos los años, que eso también le cuesta a la sociedad y los muertos los están poniendo los pobres, o sea que es un tema también así como en la guerra son los campesinos y eh, los que mueren y los, los soldaditos, los, los más pobres, también en la movilidad, se nos están quedando los más pobres y parece que no nos, no nos importara. Eh, es un tema de, de polaridad también en la, y de discriminación eh, social, porque los peatones y los motociclistas, que son el 80% de los muertos en la accidentalidad de esta ciudad, generalmente son de bajos ingresos. No, no mueren los que van en los autos, generalmente. Eso pues en las carreteras puede que ocurra, pero dentro de la ciudad no. Entonces, eh, es un tema también que, que nos debe hacer pensar eh, de cómo, cómo esas desigualdades nos están llevando a, eh, a, a la a la mortalidad. Entonces nos tenemos que cuidar entre todos, tenemos que respetar la vida de todos, tenemos que no siempre el motociclista es el culpable en los accidentes. Eh, muchas veces es también víctima y vulnerable ante otros vehículos más grandes que lo irrespetan. Entonces tenemos que aprender a conducir con las motos, a tratar de eliminar esos puntos ciegos, de pronto con espejos adicionales, de pronto no sé si la secretaría podría hacer algo en investigación en ese tema para mejorar el tema del de agregar espejitos pequeños para, como decías, para el ojo de güey, para, 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 para mejorar la visibilidad, porque las motos muchas veces uno no las ve y le aparecen de imprevisto. Y también que ellos se sepan hacer ver prendiendo las luces, poniendo las de luces acuerdo. de día y de noche, como lo dice el código, porque uno a través de las luces los ve. A veces vienen con casco negro, moto negra, chaqueta negra y lloviendo y uno no los ve sí. porque no traen luces. Y cuando se los ve encima y muchos accidentes se podrían evitar. Entonces, si van si la chaqueta negra es más elegante o lo que sea, pues que lleve reflectivos, que enciendan las luces, que se hagan ver que, y, y, que, y que se hagan eh, de una manera visibles eh, a través de, de movimientos eh, no sorpresivos. ¿sí? Pues, profesor, pero yo quería, uh, qué pena acotar ¿Sí? un tema, un poquitico el tema de la de la contaminación. Yo creo que a, hagamos como una, como una regla y es... Un, Muy breve, por favor. Sí, un, un vehículo, en el espacio que cabe un vehículo, caben seis motos. Muchas veces uno ve un vehículo con el solo conductor y ve seis motos mínimo con uno cada uno. Es decir, hay que tener en cuenta ese espacio, que mientras en la moto movilizan seis mínimo, en el vehículo muchas veces hasta una persona. Entonces, ese tema ambiental también hay que analizarlo desde ese punto de vista. Pero sí. cuidado con ese espacio, Jorge, porque es que... Precisamente estamos hablando como si todas las motos estuvieran en fila india y por el carril indebido. La gente que circula en moto debería estar utilizando los diferentes carriles establecidos, igual que un vehículo y debería circular por la mitad. Entonces el tema de, de espacio es de, pero, de volumen, pero, pero ojo, de volumen que hay, de utilizar. No, eh, eh, pero ojo que hay ciudades Mario donde ni siquiera eso se tiene establecido. Por eso yo digo que es muy importante el tema de código sí. de tránsito. Hay ciudades, por ejemplo Cali, tiene un carril especial para moto. Y me he dado cuenta que es uno de los carriles de mayor accidentalidad. Y hay otro que tiene una bahía delante del, del, del semáforo donde la moto llega, pero entonces no sería coherente si se fuera en fila india, porque entonces no se podría. Entonces yo creo que es ahí es donde Jorge, tenemos que ser Jorge claros. nos ha dado otro tema para un próximo programa, se Perfecto. nos acaba infortunadamente ah. el tiempo. Eh, muchas gracias por haber asistido, por poner sus puntos de vista sobre la mesa. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en esos este programas de Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Sigan con la programación de Telemedellín. Aquí te ves. Que tengan una feliz noche.